eso no es cierto. A ver. Chinita. ¿No comprende? Poco. Dice, la vida es triste para el mensú. Vive olvidado y en la traidora selva. Trabajar es su destino. Solo una mujer, linda como una estrella, puede poner un poco de luz en su noche oscura. ¡Qué lindo! Así fue hoy, cuando estaba atado y usted se me apareció. ¿No le gustó lo que le dije? No, no es eso. Muchacho, creo que ha llegado el momento de hablar claro. Está de más tu confesión. Me doy cuenta de todo. Hijo mío, déjame al frente a este temporal. Yo iré. ¿Cómo? Ya me quedan muy pocas cosas que hacer y vos recién empezás a vivir. Déjame pagar tu culpa. Pero es una locura lo que dice. Yo soy el culpable. No, no lo permitiré nunca. Calma, muchacho, calma. Piensa en tu madre, en tu porvenir. Yo ya he cumplido mi misión en la tierra. Ahora te toca a vos. Quiero que sigas mi camino, pero limpio, sin manchas. Es una locura lo que dice. Soy yo quien debo pagar mi falta. Seferino, ¿trae el repuesto? Sí, traigo los dos repuestos. El que le viene bien a la trilladora y el que te viene bien a vos. Pero tío, ¿qué ocurrencia? ¿Pensás ir a la fiesta que dan el sábado en el club? ¿Cómo no voy a ir sin recito? Declamaré a dúo con Jacinta. Iré para aplaudirte. ¿Sí? Con toda mi alma. Y espero que me reservarás algunas piezas. Aunque lo que yo desearía es que no bailaras con nadie. Pero no tengo derecho. Si esto mejorara un poco, yo podría hablarte de algo muy importante. Pero vos te reirías de mí. Eso no, Nicanor. Sí, Yolanda. Vos tenés otras esperanzas, otras ilusiones. En fin, puede que algún día cambien las cosas y entonces podré decirte... ¿Qué? Todo lo que te quiero. Lo sé. Para un trance como este me figuré que serías más refinado. Querida, no se me ocurrió que pudieras tener preferencias en materia de veneno. Será ordinario, pero es eficaz. Lo más seguro para ir al otro mundo. Dios mío, tener que matarnos. ¿Por qué? Vamos, Laurita, Laurucha, valor. No te pongas así. Aún estamos a tiempo. No. Ya que no nos dejan ser felices en este mundo, nos reuniremos en el otro. Sí, mi linda. Pero con cianuro. Qué vergüenza. Dame un beso. El último. Sin vergüenza, no. Sensato. ¿Te parece propio de gente joven como nosotros buscar esa solución cobarde del suicidio? No, no hay que morir, Laurita. Hay que vivir. Y vivir felices. Pero sos un sinvergüenza, Mauricio. No me vas a negar que sos un sinvergüenza. Laurita. Hay que menear el sable por las costillas. A las malas se les asentará el juicio. Por cada soldado que nos mate la traición, tenemos que degollar 4 gauchos. Nosotros somos soldados con el corazón limpio de rencor y bien asentado para matar solamente en combate. Ellos no hacen lo mismo. Son gauchos brutos. Los han engañado y creen que defienden una causa. En cambio, las tropas del rey solo se baten para salvar América de la anarquía. Los niños son usted. Y los niños. Los hombres que han muerto por esta tierra americana donde yo nací y los que siguen peleando por ella. Fernando. Comprende ahora que no puedo huir. ¿A quién debo agradecer este milagro? A tus manos pálidas que transparentan hilos de sangre violeta. A tu frente apacible como el agua.
a tus ojos que asolea la ternura de la tarde. Te quiero, Asunción. Te quiero más que a mi alma. Yo también. Por eso quise salvarte. Ya se los dije siempre. Si queremos mejor comida, vayamos en delegación a ver al rector. Sos como todos los sarmientos. Vociferan desde el llano, pero una vez que están arriba se quedan bien calladitos. ¿Qué quieres decir? Que sos un mal compañero desde que tu padre es ministro. Pero no te va a durar toda la vida. ¡Repetilo! Tengo que pedirle un favor. ¿De qué se trata? Quisiera que lo hable el doctor Agüero. ¿Para? Para que me admita de nuevo en el colegio. He sido expulsado. ¿Lo han expulsado con razón? Sí. Como padre siento vergüenza por su comportamiento. Como ministro no le tolero que pretenda hacer servir mi influencia en favor de la indisciplina. Permítame, debo explicarlo. No le permito nada. Cuando venga el expediente yo rubricaré con mi firma su expulsión. Escúcheme. No le escucho nada. Ahora que me iba a ir a Norteamérica en la creencia de que al fin habían terminado sus calaveradas, se me aparece con esto. Retírese de mi vista. No se mueva de su puerta hasta que yo se lo ordene. Nada, le pinté el amor propio. No falla nunca. En la última edición del Arte de Convencer hay un millón de ejemplos. Te aumentará el sueldo. Sí, pero juicio, por favor. Yo tengo juicio. El que está loco es él. Hemos estado muy lejos en estos últimos minutos. Te extraño tanto. Casi te diría que tú eres la única mujer. No seas aprovechador. Ay, me pone nervioso. Usted me dice lo que... ¿Qué pensás? ¿Y vos? Digo, ¿usted? ¿No pretenderás que deje la calle para que te aumenten el sueldo? Sí, claro. Sería mucho pedir. Si el doctor hubiese exigido una respuesta, yo habría tenido que decir, por vos, cualquier cosa. Vienen a buscarlo para una consulta. No puedo ir. Que me traigan al niño. Es un caso pulmonar y no pueden moverlo. Quien lo busca es Cecilio Maciel. Dígale que no puedo ir. ¡Que no iré! Noche de boda. Es que el médico indicó. Si me quisieras, no te acordarías del médico. Pero si te adoro. ¿Me quieres mucho? Con locura. Y más ahora que estoy seguro de que vamos a ser muy felices. ¿Antes no lo estabas? No. Tenía miedo de que fueses una mujercita frívola, sin condiciones para manejar una casa. ¿Has cambiado de parecer? Completamente. Para mí, has sido una verdadera todo. Sorpresa. Salamero. La sorpresa va a ser después. Amor mío. Tesorito. Ay, cómo me duele. María Fernanda, por favor, aplícame las ventosas. Pobre, ¿cómo va a sufrir? Dentro de un rato se habrá pasado el dolor, después de las ventosas. Querido, un besito para que te alivie. Sí. Otro en la naricita. Bueno. Y en el mentoncito. Bueno, y ahora las ventosas. No, Edmund, a lo que tú me empujaste. ¿Yo? Sí, cuando dejaste de ser el novio romántico y apasionado, olvidándote que a la mujer hay que mimarla y conquistarla todos los días. Empecemos de nuevo, querida. De nuevo no, empezaremos otra vez. Yo trabajaré, pero también me ocuparé de mi casa. Y yo estaré a tu lado para ayudarte y conquistarte todos los días. Ay, querida.
Bueno, pórtense bien como mamita. Sean juiciosas como papitas, ¿eh? Ay. ¿Por qué has preguntado cuántas veces llamó? Por nada. Ha sido una pregunta estúpida. Sí. Realmente es una estupidez. Escucha un momento, Luisa. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Una vez jugando a los barcos en la pileta de la quinta, estuviste a punto de ahogarte y yo te salvé. Pero entonces, cuando algo te daba miedo, me llamabas gritando: ¡Socorro, capitán! Y tu capitán no te fallaba nunca. ¿Por qué recuerdas eso ahora? Solo quería decirte que si andas metido en algún mal paso y necesitas ayuda, tu capitán está siempre contigo. ¿De acuerdo? De acuerdo. No se le ocurrió una manera más inteligente sino esa: gritar que era mi esposa. Pero no se le pudo ocurrir una idea menos comprometedora. ¿Mi esposa? ¿Dónde se ha visto? Una extra aparece de improviso en mi vida y dice que es mi esposa. ¿Y entonces si estaba tan molesto, por qué no me desmintió? Desmentir. Como para desmentir estaba la cosa. Entonces no se queje. Yo no me quejo. Pago. ¿Qué paga? La extorsión. ¿Qué extorsión? La que usted vino a ejercitar. A usted me ofende, señor Fernán. Yo no vine a buscar dinero, y menos el suyo. Ah. Entonces, no se trata de dinero. No, señor. Bueno, entonces, ¿qué vino a buscar? ¿Qué vino a pedirme? Conteste. Un mes de vida. ¿Un mes? ¿Un qué? La libreta. ¿Pero qué libreta? ¿Quién te pidió nada? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cuándo están solos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Hablamos, jugamos, comemos. ¿Y cuando llega el postre, qué pasa? Cuando llega el postre, los tomamos separados no por una mesa, sino por una puerta. Hay puertas que se abren con un soplido. Sí, pero yo ya no soplo. Entonces, ella, yo, Aníbal, ¿qué me quiere decir? Que ya no puedo más, Elena. Un mes durmiendo en un placar. La sangre de su padre. Elena, yo, naturalmente, soy un actor profundo. Y he hecho muchas escenas antes que esta. Pero nunca le había preguntado a mi esposa si quiere casarse conmigo. Primero déjame tirarle un zapato a esa y enseguida te contesto que sí. Elena. No puedo seguir. Comprendo tu desaliento y no te culpo. Pero no afloje. Tú misma acabas de decirme que el chico solo cuenta con tu apoyo. Tiene razón, padre. Dios nunca abandona a los buenos y perdonará tu pecado. Su infinita bondad te ayudará a soportar la injusticia de la gente. Gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno. Sé que te lágrimas. Y ven a escuchar la misa. Te hará mucho bien. Se aburrieron, padre. Dime, la verdad, ¿eh? Tú, ¿no te aburriste? Sí. Pero como usted fue tan bueno conmigo, yo... Eres agradecido y eso me alegra mucho. ¿Quieres reunirte con tus amigos, verdad? Sí. Bueno, toma, para después. Parece que no les fue muy bien, ¿eh? Al contrario, hoy ha sido un gran día para mí. No entiendo si apenas aguantaron 10 minutos. Pero vinieron, ahora ya conocen el camino. Y si Dios me ilumina, encontraré la forma de que vuelvan y no se aburran. Lo felicito. Usted no se desanima por nada. Hasta mañana, padre. Hasta mañana, hija. Vamos. Ay, Roque. Usted me confunde con una cualquiera. Pero no, Elisita. Le juro que no. ¿Pero quién es ahora? La federal. ¿Y aquí me venís a vender jabón? ¿Por qué no te vas un poco a la costanera? ¿De qué jabón me está hablando? Policía federal. O enciende las luces o circula. ¿Entendido? Sí. Sí, señor federal. Digo, señor policía. De cualquier manera, por hoy es suficiente. Es hora de volver a casa. La noche joven todavía. Pero no, no y no. Pero no, Elisita, no me haga eso. No me haga eso. Venga para acá, Elisita. No me dejes solo. Mi marido vuelve a las 2 del trabajo. Bueno, del trabajo. Eso es lo que me cuenta el muy cretino. Porque el otro día le encontré un pañuelo todo manchado de rouge. Miserable, desgraciado. Engañarme a mí de esa manera. ¿Cree que hay derecho, Roque? No, Elisita, claro que no. Ah. Ah. Venga para acá, mi tesorito. Al fin y al cabo, usted no tiene la culpa que le haya tocado un marido cornudo.
Qué grandes que están, ¿verdad? La verdad, grandes. Mira, Damián, cuando nos conocimos yo era así. Tú siempre fuiste así. Los años han pasado sin tocarte. ¿Cómo se ve que eres empresario? Por lo bien que mientes. Ocúpate. Quiero comenzar la película a fin de mes. Imposible. ¿Por qué imposible? Porque en 3 semanas no hay tiempo para lanzar una producción tan importante. Ese es problema de García Dávila. No tendrías tiempo ni para la ropa. Ese es problema mío. Pero, Damián, ¿qué te pasa? Al final voy a pensar que García Dávila tiene razón. ¿Razón? Sí, cuando te acusa de que buscas pretextos. No, no busco ningún pretexto. Siempre quise lo mejor para vos. ¿Por qué no esperamos? ¿Todavía más? Ay, no. Y los chicos te necesitan. Y aún no estás del todo bien. Ay, Damián. Muchas gracias, pero ya deja de cuidarme tanto, ¿sí? ¿Eh? Ni que pueda morirme. ¿Morirte? Qué tontería más grande. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué me estás insinuando? ¿Que debo volver a casarme? Bueno, no tendría nada de malo. A lo mejor lo has pensado y no lo has hecho por mí. No sé, creyendo que yo... Papá, yo te aseguro que... No, hijo. Jamás se me ha ocurrido eso. El recuerdo de tu madre llena y llenará siempre. Thank you.
te gustaría que hiciéramos otro viaje de boda? Sí, una luna de miel sin eclipse. ¿Lejos? Muy lejos. ¿Solo? Solito. ¿Daniel? ¿No es Frankie? ¡Estás loco! Deja que lo atropelle un poquito. De la zona, porque la próxima vez lo mato de veras.